Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone. Bueno, hoy el cámara se va para Cuauhtémoc. Hoy vamos a llevarlo para allá porque de ahí no lo vamos a llevar tal vez a Chihuahua o ahí lo va a estar arreglando Mario. Mario es este chavo que está, es el esposo de mi prima. Bueno, el carro lo vamos a llevar a arreglar porque necesitamos quitarle el checarle el alternador, es el único problema. El carro está funcionando, el carro lo subimos andando sin problema, pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Soy Luis Castillo, sean bienvenidos a un nuevo video. Soy arquitecto, soy de la ciudad de Huachochi. En esta ocasión vamos a empezar a reparar ya el carro. Ya estoy en Chihuahua, el carro lo tenemos en Cuauhtémoc. Hoy vinimos a comprarle una pila. Aquí está la pila que ya le compramos. Vamos a ir ahorita, vamos a ir a Cuauhtémoc un poquito más tardecito y les voy a mostrar en qué condiciones salió el carro. Aquí también les voy a mostrar imágenes de donde salió el carro de Huachochi cuando me lo trajeron aquí mis tíos y mi prima. Bueno, miren, ya tenemos enfrente de nosotros el Camaro, créanme que lo extraña demasiado. El solo verlo en el garage es muy muy diferente, pero bueno, aquí se lo voy a mostrar. No, me vine con unos primos. Aquí es donde tienen la carne seca. Más. Qué chula ese viene, ¿no? Bueno, miren. Estamos plateando, pero bueno. Aquí tenemos el Camaro. Ya le traje aquí la pila. Ya nomás. Ahorita, con el favor de Dios, más noche porque vamos a salir Vamos a salir a Rubio, a un lugar como que será como media hora. Pero bueno, vamos a arreglarlo más noche. Ahorita les sigo dando avances porque pues realmente hoy sí vamos a dejarlo. De hecho, bueno, voy a cerrarlo aquí. Ya no abre la cajuela, necesitamos ver la manera, a ver si podemos sacar el carro hacia afuera y que el carro podemos pasar corriente porque no abre como tal la cajuela donde va la pila. Y bueno, miren, ahora sí ya la vamos a cambiar. Ya es algo noche porque tuvimos que salir a Álvaro Obregón. Vamos a poner una goner y ahorita, bueno, ya el día de mañana ya vamos a ver qué va a pasar. Tres ricos doritos después. Y bueno, ya en un nuevo día nos vamos a ir a Chihuahua. En esta ocasión vamos con mi cuñado. Vamos a la ciudad de Chihuahua porque allá tenemos el Camaro y tenemos la cola de pato. Recuerden que, no sé si se les había comentado o no, pero tengo el carro en el taller porque le estaban cambiando una válvula de PCB y un sensor. De hecho no influía nada en el manejo ni nada, pero pues quería arreglarlo. No me gusta que traigan pequeños detallitos. Por ejemplo, la válvula de PCB traía una liga que supuraba un poquito aceite, pero en la parte de arriba del motor, pero no influía en nada y no tenía problemas, se la cambiamos. Ahorita vamos a ir a ponerle la cola de pato, pero todavía no estoy seguro porque dependemos mucho de Rigo, el camarada que vamos a ir a ponerle todo eso en tiempos y todo. Bueno, está acompañando Fabián, bueno, yo lo estoy acompañando a él, él me está llevando. Le va a estar apareciendo en nuestro Instagram para que nos siga, para que nos apoye. Ahorita vamos a ver cómo se pone todo. Y bueno, miren, ya llegamos aquí con el Camaro, donde le vamos a hacer unos cambios a este. Vamos a ponerles un wrap negro en la parte del cofre y un wrap en la parte del techo. Ahorita, tal vez en el siguiente video que ustedes vayan a ver, le vamos a poner la cola de pato. Recuerden que donde ponemos aquí el wrap es con Rich Wrap, aquí en el canal. Ahí está su número de teléfono para las personas que quieren cotizar. Créanme que hacen unos trabajos muy, muy pasados de lanza. Con el Camaro lo teníamos en un taller, le cambiamos un sensor y un burbeo, válvula de PCB se llama. Vamos a ver cómo se ve, véanlo, cómo se ve ahora en un color salmón. Me estaba diciendo, ese carro, vean, ese carro es naranja y en cámara este también se ve naranja, pero este no es naranja, señores, es un color coral. Ahorita me estaba diciendo Rigo, dice, en serio, me dice, se ve un color naranja, pero porque se ve en cámara, él lo ha visto solo en cámara. Y ahora que lo vio en persona, es
tal cual un color coral. Y en la tarde, hoy está bien sucio, pero en la tarde se va a ver muy, muy diferente. Bueno, véanlo cómo se ve ahora así sin rub. Y véanlo cómo se va a ver diferente de manera. Y después de estas tomas, créanme que estoy tan fascinado, tan contento que está mi cuñado acompañándome. ¿Cómo te hace a ti? ¿Cómo se ve? Y créanme que no estamos del todo seguros, no sabemos si se iba a ver bonito. Y créanme que como trae negro en esta parte de los rines, como les comento, está muy muy sucio, pero créanme que le hace ver demasiado, demasiado bien. Ahorita vamos a lavarlo, pero ahorita tal vez que vayamos a lavarlo y todo, tal vez vayamos a grabar el contenido de la cola de pato, porque recuerden que le vamos a poner cola de pato en el siguiente video. Ustedes van a ver cómo se va a ver. Créanme que le estamos metiendo mucho, mucho amor a este Camaro, porque es uno de los proyectos que más me han gustado pues en el canal como tal. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Recuerden la cola de pato en el Camaro CTL1. Ya la trajimos aquí. Y bueno, vean nomás. Esto es lo que me gusta, que se pierde el quemacocos. Y ya cuando se abre, no hombre, es otro rollo. Créanme que estoy muy, muy fascinado. No olviden suscribirse, que tengan muy bonito día. Y que Dios los bendiga. Nos vemos. Y bueno, miren, ya armamos como tal bien la colita de pato. Vamos a mostrársela, cómo se ve.